Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Sutran Educa Webinar. Como todos los jueves, se transmite a través de nuestras redes sociales de Facebook Live y YouTube. Mi nombre es Joan Morán y el día de hoy vamos a hablar acerca sobre el tema de accesibilidad del transporte para personas con discapacidad en el Perú. Este programa se ha hecho especialmente ya que el pasado 16 de octubre se conmemoró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Para ello, tenemos como invitado al señor Freddy Silva Rivero, especialista de accesibilidad en el transporte de la Subdirección de Fiscalización del CONADIS. Antes de darle pase, queremos compartir con ustedes un video muy importante que hemos preparado para ustedes. Adelante con el video, por favor. La quinta edición del Congreso Internacional de Seguridad Vial CONICEP, organizado por la SUTRAN, llega el 20 y 21 de noviembre para promover un transporte seguro y eficiente. En este gran evento, contaremos con 13 expositores internacionales y nacionales, que compartirán sus conocimientos y experiencias con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del transporte y la seguridad vial en nuestro país. Transportistas, conductores y público en general están invitados a participar de forma gratuita en estas dos fechas a fin de conocer las estrategias de prevención y fiscalización para promover un viaje seguro en carreteras, los avances de las políticas internacionales y nacionales, las técnicas para la gestión eficiente en las empresas de transportes y la conducción responsable. Conoce más del quinto CONICEP e inscríbete ingresando a www.sutran.gov.pe/congreso-virtual/. Además, recibe mayor información escribiendo al WhatsApp 905-441-480 o al 905-441-493. Recuerda que recibirás un certificado por tu participación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Estimados amigos, como bien ya había adelantado, el día de hoy vamos a hablar acerca sobre accesibilidad del transporte para personas con discapacidad en el Perú. Este programa ha sido preparado especialmente, ya que el pasado 16 de octubre se conmemoró el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Bien, hoy tenemos como invitado al señor Freddy Silva Rivero, especialista en accesibilidad en el transporte de la Subdirección de Fiscalización del CONADIS. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Freddy? Muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, muy bien, muy bien, encantado de la invitación. El tema de hoy es un tema que es muy importante, ya que muchos en el gobierno pues no se está tomando la acción debida para mejorar este tema de la accesibilidad, ¿no?, en el transporte. Bien, antes de empezar, me gustaría que nos puedas compartir a todas las personas que se encuentran viéndonos en estos momentos en esta transmisión en vivo una breve reseña de tu perfil profesional. Bueno, mi nombre es, como mencionaste, mi nombre es Freddy Silva Rivero, de profesión de Ingeniería de Transportes. Estoy en la Universidad Federico Villarreal. Actualmente yo trabajando en CONADIS ya 3 años y se está viendo pues la temática de fiscalización en lo que concierne a accesibilidad, tanto para los perímetros urbanos como en la accesibilidad en las edificaciones destinadas al transporte. Muy bien, ahora sí ya podemos dar inicio con tu ponencia. Adelante, por favor. Bien, el tema que se va a tratar hoy día es la accesibilidad en transporte para personas con discapacidad en el Perú. Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de inclusión. La inclusión de las personas con discapacidad en el transporte terrestre nos referimos al mecanismo que garantiza que toda la persona sin distinción alguna tengan las oportunidades para participar plenamente en todos los aspectos de su vida en igualdad de condiciones. Es así que para garantizar un servicio de transporte adecuado, es necesario contar con un entorno físico, edificaciones y unidades de transporte accesibles. En ese contexto, el CONADIS presenta la Ley 29.973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que fue aprobada el 12 de diciembre de 2012. En ella se indica en el artículo 3 que toda persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población y por lo tanto el Estado debería garantizar un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación.
Del mismo modo, en la misma ley tenemos el artículo 15, donde se establece el derecho de la accesibilidad. Esto indica que el Estado, a través de sus tres niveles de gobierno, debe establecer las condiciones necesarias para garantizar el derecho sobre una base del principio de diseño universal. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe tener la accesibilidad en el entorno físico, en los servicios, en las comunicaciones, la información y en el tema que estamos tratando hoy, en los medios de transporte, que es básicamente el servicio de transporte urbano. ¿Qué nos dice el artículo 20 de la ley? Nos dice la accesibilidad del transporte público terrestre. Los vehículos que prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros reservan asientos y espacios preferentes de fácil acceso, debidamente señalizados para el uso de personas con discapacidad. Dice que las municipalidades y la Policía Nacional del Perú supervisan y fiscalizan el cumplimiento de esta obligación. Los vehículos que prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros usarán determinado volumen de sonido dentro del vehículo, que no altere a las personas con discapacidad, protegiendo a los pasajeros de ruidos molestos. Esto es para el caso de las personas con discapacidad que de repente presentan el tema del autismo, ¿no? Que si bien es cierto, parecen personas normales, pero el ruido, digamos, que les genera, les causa un malestar, ¿no? Después tenemos en el numeral 20.4, donde dice que las personas con discapacidad severa, inscritas en el Registro Nacional del CONADIS, tienen el pase libre para el servicio de transporte público urbano e interurbano. Esto quiere decir que los que tienen la discapacidad severa tienen la gratuidad para el servicio de transporte público. El artículo 63 del CONADIS refiere que el CONADIS es un organismo especializado en cuestiones relativas en discapacidad. Dentro de la misión institucional se requiere, pues, la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, el cumplimiento de normativos, obviamente las normas existentes vigentes en el Perú, la implementación de políticas públicas y el literal M del artículo 64 de la ley, donde dice que atribuye al CONADIS la potestad fiscalizadora y sancionadora en temas que conciernen a discapacidad. Luego tenemos el reglamento de la ley, donde el reglamento nos indica que la accesibilidad en el transporte público, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías, que es la SUTRAN, a nivel nacional y gobiernos regionales y locales, en el ámbito de sus competencias, fiscalizan y supervisan que las empresas de transporte debidamente autorizadas cumplan con lo dispuesto en la ley y en el presente reglamento. Esto con la finalidad de que se impongan las sanciones que correspondan. Además, también se indica que los gobiernos locales implementan medidas y disposiciones normativas para la reserva de asientos preferenciales, ya sea en ingreso de los vehículos o también en los que están destinados al uso exclusivo de las personas con discapacidad. Asimismo, también se habla del pase libre, ¿no? Este pase libre, bueno, si bien es cierto, en la ley 2993, en las infracciones hay un literal donde se indica el no negarse al servicio de transporte urbano, interurbano y pasajeros. ¿Qué pasa? Que se ha visto en la casuística del día a día que hay unidades o empresas de transporte que no reciben a las personas con discapacidad. Y este es un problema, pues, que se genera a diario, ¿no? Y en diversas denuncias que se han suscitado en el CONADIS, donde refieren el tema del no servicio a la persona con discapacidad, ¿no? Bueno, para ahondar un poco más de las competencias, tenemos a la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la Ley 972, donde indica el artículo 81 que las municipalidades en materia de tránsito, viabilidad, transporte público ejercen las siguientes funciones. En su numeral 1.9 indica que debe supervisarse el servicio de transporte urbano de su jurisdicción mediante la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio. Todo esto con el apoyo de la Policía Nacional. ¿Por qué es importante la accesibilidad en el transporte para personas con discapacidad? Pues esto va a garantizar un acceso seguro y confortable que satisface las necesidades de las personas de una manera autónoma, sin influenciar en la comodidad y seguridad de los demás pasajeros.
Para poder lograrlo, se debe tener en cuenta que todas las necesidades al momento de realizarse el diseño de infraestructuras, ya sea para el transporte como para el espacio público destinado al tránsito o desplazamiento de las personas, y especialmente a las personas con diferentes tipos de discapacidad. ¿Cómo se desplaza la persona con discapacidad en el Perú? De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, sobre una encuesta realizada en el año 2012, se indicó pues que la población con discapacidad, el 53% se desplaza a pie y el 38.2% en el transporte público. Asimismo, también se tiene que en un 26.6% se traslada en taxi, así como 24.6% en mototaxi. Y ya con menores porcentajes está el uso de la bicicleta y otros vehículos adaptados, ¿no? Esto quiere decir que hay un porcentaje importante que se desplaza en el transporte público. Si bien es cierto, aquí la estadística va más relacionada a las personas con discapacidad que quizás pues no utilizan una silla de ruedas. Sabemos que hoy por hoy en el Perú pues el transporte urbano no brinda las condiciones de accesibilidad para que una persona con discapacidad que se traslada en silla de ruedas pueda acceder a este servicio, ¿no? Y por lo tanto, es una demanda insatisfecha que existe por parte de las personas con discapacidad. Respecto a los accidentes reportados a nivel nacional, de acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se ha visto que cada año se va incrementando los accidentes de tránsito. Este es un tema ya que también involucra la seguridad vial. Si bien es cierto, acá vemos en la gráfica, pues que en el año 2021 hubieron 74.624 siniestros, de las cuales se generaron pues 3.032 muertes. Asimismo, también se ve en el 2022 que va incrementándose la cifra, ¿no? 83.897 para el 2023, 87.003 siniestros. Y como se puede ver ahí en la gráfica, pues las muertes van aumentando en cada año. Y esto es también por un tema de que los conductores también no tienen, digamos, el criterio, mejor dicho, no tienen, digamos, fortalecido, digamos, el cumplimiento, digamos, de las disposiciones que dice las normas de tránsito, ¿no? En el marco de las fiscalizaciones que realiza el CONADIS, se identificó unos componentes de accesibilidad que deben tenerse en cuenta para el transporte, tránsito y seguridad vial. ¿Por qué se hace el análisis de estos tres materias? Es porque con esto pues se generaría una movilidad sostenible. ¿Y cuáles son estos componentes? Pues para primero la accesibilidad en las unidades de transporte de unidades de transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que ya de acuerdo a lo que indica la normativa de la ley 29.973, en su artículo 20 dice que en el reglamento que el Ministerio de Transportes debería incorporar progresivamente las unidades accesibles para personas con discapacidad. Sin embargo, pues a la fecha este trabajo todavía no se está haciendo debido a que tampoco existe una homologación de vehículos. Esto sería muy importante también porque esto generaría que las empresas de transporte, pues, por lo menos en su flota vehicular, pues incorporen un vehículo de esta tipología para que puedan por lo menos abastecer la demanda insatisfecha que hay de las personas con discapacidad. Después tenemos la accesibilidad en el entorno urbano. Si bien es cierto, tenemos la unidad vehicular accesible, pero también necesitamos tener un entorno accesible. ¿Y esto qué involucra? Que debemos tener pues cruceros peatonales, rampas accesibles, las veredas también que cuenten con condiciones de accesibilidad. Por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, implementarse el tema de los pisos podotáctiles, que es de gran ayuda para su traslado o para su tránsito. Asimismo, también vemos la accesibilidad en las edificaciones destinadas al transporte. Aquí básicamente nos centramos pues en las edificaciones, como por ejemplo los paraderos de las estaciones del Metropolitano, que si bien es cierto, ahí albergan personas donde van a hacer su cola en el andén de embarque y desembarque, que también debe contar con condiciones de accesibilidad. Asimismo, también involucra a los terminales terrestres, a los terminales portuarios o también a los otro tipo de edificaciones, ¿no? Que brinden, digamos,
el servicio de transporte para las personas. En este caso, por ejemplo, de acuerdo a la casuística, se ha identificado que en muchas ciudades del Perú, pues, no cuentan con las condiciones de accesibilidad dentro de las edificaciones de los terminales terrestres, por ejemplo, ¿no? Se ha podido observar que en los ingresos no cuentan con una rampa accesible que realmente pues reúna las condiciones de accesibilidad de acuerdo a las pendientes, o quizás de repente se encuentran en deterioro las rampas, o simplemente no cuentan con rampas. Entonces, otro tema que se ha podido verificar es que los módulos de atención de venta de pasajes no cuentan con la altura adecuada, digamos, de los 80 centímetros que indica la norma A120 del Reglamento Nacional de Edificaciones, donde se indica pues que por lo menos debería haber un módulo de atención para que las personas con discapacidad, ya sea que se trasladen en silla de ruedas o personas con discapacidad de talla baja, puedan tener acceso hacia la compra de sus pasajes, ¿no? Ahora bien, se ha podido ver también que en los terminales, pues, lo que, digamos, tienen la administración indican, no, en estos casos se les da el apoyo o hay una persona que les ayuda, digamos, a hacer esta compra de pasajes. Pero lo ideal sería que las personas con discapacidad tengan la autonomía, autovalencia para poder hacer el servicio de manera personal, ¿no? Sin necesitar el apoyo de una persona o un tercero. Después también dentro de los componentes tenemos la accesibilidad de los estacionamientos públicos y privados. Si bien es cierto, podemos ver muchos establecimientos públicos y privados, mejor dicho, en los públicos, se ha podido ver que las municipalidades pues incorporan o establecen estacionamientos públicos para los vehículos, pero en muchos casos pues no se considera el espacio, la dotación de espacio para las personas que son conducidas hacia esos espacios de estacionamientos. Y pues realmente pues no se está, digamos, abasteciendo, digamos, el espacio público para las personas con discapacidad, porque hay personas con discapacidad que se movilizan también en su vehículo. Entonces, estas personas necesitan un espacio diseñado de tal manera que se cuente con la señalización y además también con el espacio que puedan hacer el traslado hacia algún establecimiento público o hacia una entidad financiera o entre otros, ¿no? De repente puede ser una institución educativa, universidad, etcétera. Bueno, pasando a los problemas que se han identificado en el transporte público, se puede ver pues que hay la falta de accesibilidad en las unidades vehiculares, como se mencionó hace un momento. Ahí, pues, por ejemplo, podemos ver en la imagen el servicio de transporte público en las camionetas rurales, que son las combis, ¿no? Las más llamadas combis. Por ejemplo, en horas punta se puede ver la aglomeración de personas que se refleja al momento de abordar la unidad. Obviamente, este tipo de unidades pues, no cuentan con la accesibilidad idónea para poder de repente abastecer el servicio de la persona con discapacidad. Asimismo, también se ha podido ver en la casuística a nivel Lima Metropolitana y a nivel también nacional que existen señales verticales de paraderos que se encuentran pues en zonas inhóspitas o en zonas que de repente no reúnen las condiciones de accesibilidad. Por ejemplo, ahí en la imagen 2 podemos ver que hay una señal de paradero justamente del corredor rojo donde se ve pues que está en el medio del jardín, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se ve más allá que hay un cruce peatonal, pero ¿por dónde podría de repente ingresar una persona con discapacidad que de repente está con alguna muleta o quizás tiene discapacidad visual, ¿no? Entonces, ahí se ve pues que no se está abasteciendo el servicio. Entre otras cosas, también se puede ver la carencia de una ruta accesible para abordar la unidad, ¿no? Si bien es cierto, existen paraderos, pero los paraderos pues tampoco reúnen las condiciones, ya sea el ancho de vereda es muy angosto o quizás el espacio que existe entre la vereda y el abordaje de la unidad vehicular pues no reúne la condición como para que pueda subir una persona con discapacidad. Acá cuando hablamos de personas con discapacidad hablamos pues de las personas que utilizan silla de ruedas, personas con discapacidad que son autistas, personas con discapacidad visual, o entre otras discapacidades que también se tienen, ¿no?
Y bueno, pues otros problemas que se han identificado en el entorno urbano es el mal estado de veredas, la señalización horizontal en mal estado también de conservación. Si bien es cierto, se pueden ver que existen cruceros peatonales, pero las pistas no reúnen las condiciones mínimas para poder cruzar, ¿no? Se encuentran deterioradas con huecos, con fisuras, hundimientos. Asimismo, también hay cruceros peatonales que no cuentan con la llegada de las rampas. O sea, la persona cruza la pista y al momento de que va a subir a la avenida o a la calle, pues se da con la sorpresa de que no hay rampa. Entonces, eso también es un peligro porque en intersecciones semaforizadas, que pongamos una persona con cierre esté cruzando, de repente cambia la luz y eso podría generar pues un accidente, ¿no? Después, lo que también se ha podido ver es que existen rampas con pendientes pronunciadas, que no son accesibles. Por ejemplo, en la imagen 3 es una rampa que se identificó en la provincia de Junín, donde se puede ver que existe una cuneta, pero entre la pista y la vereda, pues no hay, digamos, la accesibilidad porque existe ahí un vacío, ¿no? Que una silla de ruedas, obviamente, pues no va a poder acceder hacia la vereda. O en todo caso, en su defecto, cruza la pista. Después también se ha podido evidenciar pues que hay cruceros peatonales que donde existen separadores centrales que no cuentan con la proyección de la accesibilidad. O sea, es decir que no hay la prolongación, digamos, del crucero peatonal, como se ve en la imagen 2, ¿no? El ejemplo ahí del crucero, si bien es cierto, cruza, ahí está el separador central, pero al frente vemos que hay un jardín, ¿no? Entonces ahí digamos que no se está cumpliendo la accesibilidad. Otro factor que también se ha podido identificar es el comercio informal que hay sobre las veredas, ¿no? En muchos distritos se ha podido ver que existen pues este comercio ambulatorio que están ocupando las veredas y que no permiten el paso de una persona con discapacidad que de repente utiliza una silla de ruedas, ¿no? O en su defecto una persona con discapacidad visual. Entonces, esto generan barreras para, digamos, la persona con discapacidad pueda acceder hacia los servicios o hacia una entidad que requiera hacer algún trámite o por estudios o por un tema de ocio. Otro tema que también se ha podido ver es cuando existen mobiliarios mal ubicados en las veredas, ¿no? Se ha podido ver que en muchas entidades de servicios públicos, como de luz, teléfonos, telefonías, instalan pues sus postes en el medio de las veredas, lo cual pues reduce el ancho de la vereda, que no permite tampoco la accesibilidad para que puedan de repente llegar al paradero más próximo o de repente hacer el cruce de la avenida para acceder hacia algún local, ¿no? Y por otro lado también que se ha visto es que no existe pues hay ausencia de semáforos sonoros, ¿no? O sea, si bien es cierto que en Lima hay algunos puntos que cuentan con estos semáforos que digamos que de alguna manera ayuda a que las personas con discapacidad visual puedan cruzar las avenidas, pero no es de manera integral, ¿no? En algunas provincias también como en Arequipa o por ahí en Trujillo se ha podido evidenciar que existen este tipo de semáforos, pero no es en su to totalidad, ¿no? Luego, podemos pasar a elementos que usualmente fallan en el transporte, ¿no? En este caso, para ver un transporte accesible. Y básicamente, como se había mencionado, es el tema del acceso y el entorno. Se tendría que asegurar, pues, que exista una autonomía para llegar y salir de las edificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona con discapacidad que se desplaza, porque al fin y al cabo el transporte es la actividad que realiza en el día a día todas las personas. Entonces, lo que se busca es que las personas con discapacidad, así como el resto de personas, pueda tener la accesibilidad desde que sale de su domicilio, desde que se dirige a su paradero, que aborde la unidad y que llegue a su destino, que obviamente puede ser diferentes, lugares, ¿no? Y puede ser colegio, la universidad, entre otros centros atractores de viajes. Después también se ve el estacionamiento, ¿no? Que debe existir pues un espacio de transferencia libre de barreras, ¿no? Con anchos adecuados para poder
acceder. En el tema de los andenes, o sea, ahí hablamos también de los paraderos, ¿no? Es un problema que actualmente se evidencia en el transporte público, donde pues no hay la correcta señalización ni tampoco el ancho adecuado para el desplazamiento. Dentro de los instrumentos normativos que son considerados para los proyectos de desarrollo sostenible en las ciudades, tenemos pues la norma GH020, que es componente de diseño urbano del Reglamento Nacional de Edificaciones, que más va enfocado a las habilitaciones urbanas, ¿no? Si bien es cierto, ahorita ya existen habilitaciones urbanas que ya están consolidadas, pero que si se verifica las condiciones de accesibilidad, ya sea, por ejemplo, el tema de las rampas o el ancho de veredas o los mismos cruceros, pues no cuentan con las condiciones que indica esta norma, ¿no? Si bien es cierto, esta norma no es tan sustanciosa, pero es lo que actualmente existe, ¿no? Tengo entendido que actualmente pues ya el Ministerio de Vivienda está haciendo la actualización de esta norma, ¿no? Se está ya considerando algunos aspectos más técnicos en la cual pues los administrados, que son las municipalidades, pues tendrían que incorporar en sus diseños, ¿no? Después tenemos acá la norma 110, que es la de transporte y comunicaciones, que es una norma más específica, pero al fin y al cabo se habla de lo que es accesibilidad. La norma 120, que es una norma de accesibilidad universal en las edificaciones, donde te brinda pues aspectos técnicos que deben contener las edificaciones para el desplazamiento, así como también el tema de los servicios higiénicos que deben tener condiciones de accesibilidad. Y también el tema de los módulos que se estaba hablando anteriormente, que deben contar los módulos de atención para el servicio de las personas con discapacidad. Entre otras normas que no son netamente de accesibilidad, pero digamos que contribuyen, tenemos al Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, donde se establece los criterios que se deben considerar en el diseño de las vías, ¿no? Por ejemplo, ahí la implementación de señales verticales, señalización horizontal y los que son dispositivos de control de tránsito que van a ayudar o van a permitir de que las personas con discapacidad puedan también tener un acceso hacia las vías, ¿no? Después tenemos a la ley 28084, que es la ley que regula el parqueo especial para vehículos ocupados por personas con discapacidad. Esta ley, pues, establece que se debe tener la dotación de un espacio para la persona con discapacidad que utiliza este vehículo, ¿no? En esta ley incluso se indica que por cierta cantidad de espacios, pues se deben colocar una cantidad mínima de espacios para personas con discapacidad que se movilizan en un auto o son trasladadas con ese fin, ¿no? ¿Qué debemos considerar para brindar un adecuado servicio de transporte accesible para las personas con discapacidad? Aquí tenemos, pues, y es algo que las entidades y los tres niveles de gobierno deberían tomar en cuenta, ¿no? Mejorar la infraestructura con veredas y rampas más anchas, implementar los pisos podotáctiles o guías en los cruceros peatonales, las señales con lenguaje en braille, ¿no? Que esto también se debería incorporar, pues, en los paraderos. Si bien es cierto, no existe una normativa que exija a los administrados implementar estas características, pero estos dispositivos, pero debería, pues, como un tema de buenas prácticas, quizás implementarse estos dispositivos, ¿no? Después también el tema de los paraderos, ¿no? En los paraderos, pues, actualmente tampoco existe un espacio donde pueda permanecer la persona con discapacidad que se desplaza en silla de ruedas, ¿no? De repente hay un espacio con la silueta de la silla de ruedas, con un ancho de 1,20 por 1,20, la cual pues, se puede establecer mientras que espera que llegue la unidad vehicular, ¿no? Y lo otro también que se está viendo son que las unidades de transporte vehicular pues, no brindan las condiciones de accesibilidad y confort. El único servicio que tenemos que es accesible, por así decirlo, es el metropolitano, que cuenta pues con el espacio para poder ingresar a una silla de ruedas, así también como
como la línea 1 del tren y la línea 2, ¿no?, que ahora se está implementando. Después también lo que se necesita es que se realice pues capacitaciones para el personal operativo del servicio de transporte. Esto pues va a ayudar también a que las personas tomen conciencia y que se sensibilicen, ¿no? Porque hay muchas personas pues que por no tener una discapacidad, ignoran a la persona con discapacidad o simplemente pues no les dan pues los mismos derechos que como todas las personas que se movilicen a pie, ¿no? Luego está pues que hay que hacer pues campañas informativas, ¿no? Y esto va más enfocado pues a los gobiernos locales, ¿no?, que deberían pues implementar estas campañas a fin de que se pueda dar a conocer sobre la existencia de la ley 29973 y sobre los derechos que las personas con discapacidad, así como todas las personas, pues debemos tener. Y ya hablando ya en aspectos más técnicos, entramos aquí a la accesibilidad de las veredas y rampas. Aquí pues vemos un par de imágenes donde se aprecia pues la implementación de pisos podotáctiles sobre las veredas y sobre las rampas. Esto más se enfoca, digamos, al diseño que existe en la norma A120 para las edificaciones, pero no se refleja esto todavía en una norma específica para el entorno urbano, ¿no? Si bien es cierto, hay municipalidades que han implementado estos pisos podotáctiles, pero lo han hecho ya por un tema de buenas prácticas, ¿no? Luego, pues lo que se mencionó hace un rato con el tema del manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, que la importancia de la implementación de señales verticales y horizontales que van a coadyuvar a que la persona con discapacidad pueda acceder hacia los paraderos o hacia su destino que ellos consideren en su momento. ¿Qué acciones se debe adoptar para que se pueda conseguir un transporte accesible? Bueno, pues aquí lo que se necesita es generar políticas de movilidad inclusiva y universal para que todos los transportes y infraestructuras pues tengan las condiciones de accesibilidad, ¿no? Aquí lo que se busca es que haya una integración entre la infraestructura urbana y el vehículo, que es propiamente forma parte de la red, digamos, de transporte, ¿no? Luego se debería articular entre los diferentes sectores y el CONADIS para la generación de accesibilidad en los componentes de transporte, tránsito y seguridad vial. ¿Cuáles son estos entes rectores que, digamos, ven el tema normativo? Pues acá tenemos pues al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al Ministerio de Vivienda, ¿no? Que básicamente estos dos ministerios tendrían que articular para que se puedan de repente generar normas a fin de que se puedan exigir a los administrados su cumplimiento, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, de acuerdo a la casuística de fiscalización, encontramos muchos vacíos respecto a la accesibilidad, ¿no? Y como fiscalización, pues tampoco podemos iniciar un procedimiento administrativo sancionador porque, bueno, lamentablemente las normas no son muy específicas. Y que, bueno, eso se tendría que generar también en un futuro o a mediano plazo. También se debe priorizar pues las inversiones en inclusión social, teniendo en cuenta los modos de transporte y su uso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si bien es cierto aquí en Lima existen, bueno, no solamente en Lima, ¿no? A nivel nacional, existen diferentes modos de transporte en el cuadro anterior, se movilizan a pie, utilizan de repente una bicicleta o un vehículo adaptado. Utilizan también el servicio de las camionetas rurales o las combis. Existe también el transporte de micros, los ómnibus o los corredores segregados, ¿no?, como el tema del COSAP. Otra de las cuestiones es que se debe facilitar para que todos los medios posibles de acceso exista pues la facilidad del movimiento de las personas con discapacidad hacia los servicios de transporte. Así también
la aceptación del pase libre. Este tema es muy importante porque el CONAIE, además de brindar el pase libre, se debería, digamos, que las empresas de transporte cumplan con la disposición del pase libre. Porque, como se indicó hace un rato en la diapositiva anterior, si bien es cierto, el pase libre existe, pero muchas veces es ignorado por el servicio de transporte, ¿no? Incluso se ha visto casuísticas en las que los conductores o los cobradores bajan a las personas con discapacidad por simplemente mostrarles este carnet, que es muy importante para su traslado, ¿no? Y que está aprobado por ley. Otro tema también es realizar medidas de control para asegurar de que las acciones que se llevan a cabo deben mejorar la movilidad y que funcionen también de manera eficaz. También dentro de los retos y las soluciones para el transporte, se debe tener en cuenta la distribución funcional, o sea, una adecuada administración de los espacios. Tenemos en cuenta pues que las ciudades ya en muchas partes ya están consolidadas, ¿no? Y que incluso de acuerdo a su plan de desarrollo urbano ya no se pueden hacer algunas modificaciones que puedan coayuvar a las personas con discapacidad para su desplazamiento, pero se podrían implementar dispositivos de manera que puedan ayudar al desplazamiento de las personas, sobre todo para poder acceder al transporte. Luego está la señalética, como se había mencionado hace un momento en la diapositiva anterior, las guías táctiles, que son los pavimentos táctiles que se deben implementar, los anuncios visuales que también, y auditivos que también ayudan a las personas con discapacidad. Otro mecanismo también es el tema de la circulación vertical y horizontal, que debe estar acompañada en la estructura de transporte. Puntos de encuentro, zonas de evacuación en casos de emergencia, que eso tampoco no se ha previsto, ¿no? Si bien es cierto, existe pues ya la configuración de la red vial, las calles ya consolidadas, las vías, pero no se ha previsto pues que exista zonas de evacuación en caso de emergencia, ¿no? Porque que menos en un momento caótico pues se genera pues el pánico y no se digamos no se abastece esta parte de la evacuación. Y en casos que la persona con discapacidad se pueda encontrar en ese momento, pues no se da, digamos, las condiciones que puedan, digamos, salvaguardar su seguridad. Dentro de la Política Nacional Sectorial de Discapacidad para el Desarrollo al 2030, se cuenta con el Servicio 22, que es básicamente la generación de sistemas integrados de transporte con condiciones de accesibilidad, cuyo objetivo prioritario es asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno para las personas con discapacidad. Para ello comprende tres actividades: capacitación a municipalidades provinciales, generación de planes de movilidad urbana sostenible en las ciudades priorizadas. Estas ciudades priorizadas, de acuerdo al servicio, se indica que deben generar, digamos, sistemas integrados de transporte a ciudades o poblaciones donde superen los 100.000 habitantes. Entonces, si bien es cierto, aquí en Perú, en Lima, contamos con el sistema integrado de transporte que es el metropolitano y por ahí que ya se está implementando las redes viales de la línea del tren, pero todavía no hay una integración, ¿no? Que nos permita, digamos, tener pues un tarifario único en la cual pues las personas con discapacidad y público en general pues pueda utilizar el servicio, ¿no? De un punto hacia otro. Como le estaba mencionando, ¿no? Para que una ciudad pues funcione de manera integrada, pues debería implementarse el sistema integrado de transporte, que es básicamente el conjunto articulado de los diferentes medios de transporte en una ciudad, ¿no? Esto debería estar estructurado de manera tal que se ofrezca al ciudadano un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro, ¿no?
que permita que se puedan desplazar en altos estándares de calidad, acceso y cobertura. Para ello, pues, es necesario la integración tarifaria, ¿no? Que hasta la fecha, pues, no se puede hablar de un sistema integrado si no se cuenta con un tarifario único. Porque ahorita una persona que de repente vive en Villa Salvador o vive en las periferias de Lima, por ejemplo, Comas, Caraballo, y quieran desplazarse hacia la ciudad de Lima, pues para poder utilizar el servicio de transporte, utilizan pues de repente el mototaxi. El mototaxi les lleva al paradero más cercano de transporte. De ahí tienen que movilizarse hasta la estación más cercana, por ejemplo, del Metropolitano, y del Metropolitano se desplazan hacia la ciudad de Lima, ¿no? Pero todo ese trayecto o esos modos de transporte o los medios de transporte que se utilizan, se generan un tarifario, pues, que en muchas ocasiones las personas, pues, por tema de recursos, no pueden acceder al servicio. Una reflexión, pues, final, ya como para culminar con la presentación, es que uno de los principales aspectos que podemos realizar para vivir en una ciudad accesible es empezar porque todos los buses de nuestro transporte estén equipados con rampas y piso bajo. Aquí vemos en la imagen, pues, un modelo de los alimentadores del COSAC, que, si bien es cierto, no hay muchos, pero que cuentan con estos elevadores, ¿no? Estas rampas que utilizan para poder acceder a las personas con discapacidad en silla de ruedas. Y también, pues, empezar por diseñar rutas más accesibles en el entorno urbano. Porque, como se indicó en esta presentación, la idea no solamente es generar unidades de vehículos accesibles, sino también esto va de la mano con la infraestructura urbana. Y si no se tiene una infraestructura urbana que brinde las condiciones de accesibilidad con todos los dispositivos de control de tránsito y con las condiciones mínimas de ancho de veredas, rampas con pendientes adecuadas, pues lamentablemente no se va a poder acceder al transporte urbano, por más que en un futuro, pues, esto brinde las condiciones de accesibilidad. Y bueno, como un tema final, todas las personas en algún momento de nuestras vidas sufriremos una discapacidad, ¿no? Gracias, sí. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti, Freddy, por tu ponencia bastante reflexiva, ¿no? Reflexiva, perdón, ¿no? Sobre este tema, pues, ¿no? Que abarca a una gran cantidad de peruanos, que son las personas con discapacidad. Bien, antes de hablar un poquito más sobre este tema, quiero indicarles a aquellas personas, pues, que se encuentran conectadas a esta transmisión en vivo, que ya está disponible el enlace a través del chat, tanto del Facebook Live como del YouTube, para que puedan acceder al formulario de registro de participación. Así que aprovechen estos instantes para poder acceder al enlace, registrar sus datos y obtener su certificado de participación sobre este webinar. Ya hoy hemos hablado acerca sobre accesibilidad del transporte para personas con discapacidad en el Perú. Así que es un tema muy importante, pues, ¿no? Que tomemos conocimiento y sobre todo que reflexionemos. Así que ya saben, está disponible el enlace en el chat tanto del Facebook Live como del YouTube. Bien, ahora sí, Freddy, vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿no? Y precisamente me quedo con la penúltima diapositiva que compartiste, ¿no? Donde todos en algún momento de nuestras vidas sufriremos alguna discapacidad, ¿no? Y lo digo por experiencia propia, ¿no? En algún momento también, pues, quien habla tuvo que utilizar, pues, muletas para poder desplazarse, ¿no? Y efectivamente, pues, no pude comprobar, pues, que la vida de una persona con discapacidad, pues, es bastante difícil, ¿no? Como bien tú lo has explicado, ¿no? Por el entorno urbano que no tiene condiciones accesibles, el transporte urbano que no tiene condiciones accesibles, y lo peor también, la falta de, o la indiferencia, la falta de conciencia por parte de la ciudadanía en general, ¿no? Y esto lamentablemente se ve todos los días, ¿no? Por ejemplo, estacionamientos preferentes, ¿no? Ocupados por otros usuarios que no tienen ninguna discapacidad, ascensores
ocupados, pues, ¿no? Por otras personas que no les corresponde, vehículos que no cuentan con asientos preferentes, o de repente sí lo tienen, pero ya se encuentran ocupados por otras personas, ¿no? Entonces, respecto a este último caso, por ejemplo, si yo como usuario con discapacidad abordo una unidad de transporte que esta no cuenta con asientos preferentes, ¿cuáles serían los pasos a seguir a fin de que se pueda realizar una fiscalización sobre este punto? Sí, efectivamente, como había indicado, pues existe el artículo 20 de la ley 2993, donde se indica pues que se debe cumplir con estos dispositivos, o mejor dicho, esta inclusión de asientos preferentes para personas con discapacidad. En estos casos, pues los gobiernos locales, a través de las municipalidades, tendrían que hacer pues un operativo con la Policía Nacional del Perú para verificar que estas condiciones estén abordando, ¿no? Sobre todo, más que todo, la accesibilidad que debe tener la movilidad, y a su vez también los espacios de los asientos preferenciales para que estos sean ocupados por las personas que realmente los necesitan. A ver, entiendo y me te agradecería que de repente me confirmaras o me corrigieras de que, por ejemplo, yo como persona con discapacidad se siente mi derecho a contar con un asiento preferente, una unidad de transporte, se ve afectado, yo puedo recurrir ante la autoridad competente que regula, en este caso, este medio de transporte para poder presentar mi reclamo. Claro, por supuesto. En el caso de Lima Metropolitana tenemos pues a la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, que justamente ellos fiscalizan el servicio de transporte. Y dentro de la fiscalización que realizan también deben considerar los aspectos de accesibilidad que deben contar las personas con discapacidad. Correcto. Bien, entonces gracias por la confirmación. Entonces entiendo, y claro, en el caso de Lima y Callao, como bien tú lo mencionas, y en el caso de provincias, recurrir a las municipalidades provinciales correspondientes. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Muy bien, listo. Como segunda pregunta, y un poquito para que quede más claro, ¿no? Si podrías así de manera resumida explicar el aspecto más resaltante respecto a la política nacional multisectorial en tema de discapacidad para el año 2030. Sí, como mencioné en la diapositiva anterior, esta política, dentro de los diferentes servicios que cuenta, obviamente hay la política para el empleo, para la educación, entre otras, está pues el servicio 22, que justamente este servicio indica que se debe implementar sistemas integrados de transporte en ciudades que superan los 100.000 habitantes. Si bien es cierto, aquí en Lima Metropolitana contamos o vamos por ese camino de generar un sistema integrado, pero aún todavía no se puede decir que existe un sistema integrado, ya que no se ha unificado el tarifario, ¿no? Hoy por hoy, como mencioné, la persona de pie o persona con discapacidad tiene que utilizar diferentes medios de transporte para poder llegar a su destino. Y bueno, esta política en general, lo que se quiere es, pues, así como en Lima ya se tiene ya de repente el metropolitano o el tren eléctrico, esto pues se unifique para que se pueda llegar desde el centro de una ciudad hasta la periferia, ¿no? En esta labor, digamos, está el Ministerio de Transportes por intermedio de ProMovilidad, que es justamente esta entidad, o mejor dicho, este organismo adscrito del MTC, que está haciendo pues las articulaciones con las municipalidades provinciales para, digamos, apoyarlos o asesorarlos en la generación de proyectos que puedan, digamos, generarse estos sistemas integrados de transporte. Perfecto. Bien, muchas gracias ahí por tu respuesta. Y bien, ya estamos llegando al último bloque del programa. Y antes de poder despedirte, me gustaría que pudieras brindar algunas palabras de reflexión a todas las personas que aún se permanecen conectadas en esta transmisión en vivo. Bueno, resaltar que la importancia que se debe tener para las personas con discapacidad, sobre todo en el tema de la movilidad, ¿no? Porque, como mencionaste hace un rato, hay mucha indiferencia, ¿no? Entonces,
Hay que ser más reflexivos y hacer pues mea culpa de que una persona también pues tiene los mismos derechos como todos. Entonces, eso y también que se debe respetar los derechos que tienen también el pase libre, ¿no? Que es un tema que hoy por hoy es muy, muy, muy latente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Freddy, por tu participación y bueno, esperamos poder contar contigo en una próxima edición de nuestro programa Sutran Educa Webinar. Que tengas muy buenas noches. Sí, y antes de que me cortes, yo quería contar algo más respecto a que también se debería exhortar, pues, ¿no? A las entidades públicas, a los tres niveles de gobierno, que se generen estas políticas públicas para que se dé más importancia a las personas con discapacidad y sobre todo en este tema que estamos hablando de transporte urbano, pues cuenten con estas condiciones, y no solamente en transporte urbano, sino también en el transporte interprovincial, ¿no? Porque la norma pues no te da esos indicativos que señalen específicamente que los administrados deban cumplir con estas disposiciones, ¿no? Muy bien, sí, muchas gracias por tus palabras, ¿no? Hay que reflexionar bastante sobre, en todos los niveles, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Como en alguna parte de tu ponencia lo mencionaste, ¿no? Crear políticas de inclusión, ¿no? Hoy en día se habla mucho de inclusión, inclusión, pero la verdadera inclusión es esta, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De la accesibilidad de todo tipo de usuario, ¿no? Y que se pueda movilizar de forma autónoma. Muchas gracias por tus palabras, Freddy. Muchas gracias. Encantado de haber participado en esta ponencia. Igualmente. Bien, Gracias. estimados amigos, estuvo con nosotros el ingeniero Freddy Silva Rivero, especialista en accesibilidad en el transporte de la Subdirección de Fiscalización del CONADIS, quien nos habló acerca sobre accesibilidad del transporte para personas con discapacidad en el Perú. Ello en conmemoración a que el pasado 16 de octubre se conmemoró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Bien, me despido. Sin antes, pues, no recordarles en que tenemos diferentes programas de capacitación disponibles para todos ustedes, ¿no? Ya que todos los domingos en la noche se publica el Multipost con la programación de capacitaciones virtuales de la semana, entre ellos el Sutran Educa Webinar. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras diversas redes sociales como arroba Sutran Perú. Mi nombre es Joan Morán y nos vemos en una próxima edición de su programa, Sutran Educa Webinar, y me despido compartiendo el video informativo sobre protocolo de atención ante casos de acoso sexual en el servicio de transporte terrestre. Ahora sí, que tengan muy buenas noches. Persona que está viajando en un vehículo de ámbito nacional, lo que tiene que hacer es acercarse al conductor o al terramozo que pueda estar en el vehículo e informarle que ha sido víctima de acoso para que éste pueda activar el protocolo, pueda llamar en este caso a las líneas que tenemos, que son la línea 105 o la línea 100, que son las líneas de la policía o la línea del Ministerio de la Mujer. También se puede en este caso el conductor llamar a la línea de Sutran para que el vehículo pueda hacer una parada y encontrarse, por ejemplo, con un patrullero. Si hubiera, por ejemplo, un policía, un vehículo de la Policía Nacional, va a poder hacer la intervención a la persona agresora, llevarla a la comisaría y se va a poder tomar la denuncia. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.